Vamos a ver cómo cambiar el propietario de un fichero. El usuario o superusuario, en este caso root, puede cambiar el propietario de un fichero o de un directorio con un comando que se llama comando chown, ¿vale? Nosotros también podríamos cambiar el propietario de... Vale, quizá a lo mejor me haría falta explicar antes el tema de cómo hacerse root. Realmente antes de explicar esto. Porque estos son permisos superusuarios. Vale. Bueno, vamos a verlo ahora un poquito más adelante, ¿no? El tema del superusuario. Pero bueno, Ubuntu, para los que estáis haciendo el curso con la máquina virtual y estáis haciendo las pruebas con la máquina virtual, que sepáis que Ubuntu tiene un servicio que se llama sudo, ¿vale? Que si ponemos el comando sudo bash, ¿vale? Sudo bash, tal como lo estáis viendo aquí en la terminal, ponemos sudo bash y cuando le damos al intro nos va a decir el usuario que nosotros... nos va a solicitar el password de nuestro usuario, ¿vale? Le ponemos el password de nuestro usuario y ya somos root, ¿vale? Esta es una forma... Ahora, luego, mañana seguramente explicaré un poquito más detenidamente de lo que es el sudo, pero ahora mismo, para lo que vamos a hacer, para explicar el tema de cambiar los propietarios y demás, vamos a hacernos root en el sistema, y la forma de hacernos root en el sistema es a través del comando sudo bash, ¿vale? Sudo bash, tal como está puesto aquí, ponemos el password de nuestro usuario y ya somos root, ¿vale? Lo tenemos aquí. Entonces, para cambiar el propietario de un fichero, el usuario root puede cambiarlo con el comando chown. El comando chown, pues, tiene una sintaxis que es chown, una serie de opciones, estableciendo un nuevo propietario, poniendo un nuevo propietario. Si queremos, adicionalmente, le podemos poner también dos puntos y el grupo nuevo que queremos cambiarle y el nombre del fichero, ¿vale? Esto sería la sintaxis general. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un fichero dentro de TMP, por ejemplo, el curso Linux, y yo le quiero cambiar el propietario a root, ¿vale? Pues entonces yo pongo el comando chown, como hemos dicho, el nuevo propietario, root, y el nombre del fichero que quiero cambiar, en este caso, curso Linux. Una vez que ejecuto ese comando como root, ahora, según ls-lha, vamos a ver cómo el propietario me ha cambiado, ¿vale? Antes era ignoto, como veis aquí, y ahora es root. Chown se puede extender mucho más, gracias a las opciones. Con menos R mayúscula cambia el permiso de los ficheros que están dentro de un subdirectorio. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un directorio que se llama carpeta y dentro de carpeta tengo un montón de ficheros y yo quiero cambiar el propietario no solamente a carpeta, sino a carpeta y todos los ficheros y subdirectorios que se encuentran dentro de carpeta. Pues entonces yo pongo el chown menos R mayúscula, que es recursive, ¿vale? Para que vayamos recordando un poco, menos R mayúscula de recursive, y pongo el nuevo usuario y le pongo la carpeta en cuestión. Entonces, todo lo que haya dentro de carpeta, tanto el directorio carpeta como todo lo que haya dentro, que ahora mismo no hay nada, pero si lo hubiera habido, pues habría tenido también el propietario root en este caso. También podemos establecer con chown directamente el grupo. También podemos modificarlo. ¿Cómo? Poniendo dos puntos y el nombre del grupo, ¿vale? Al mismo comando se le pone el propietario, dos puntos y el grupo. Y de esta forma cambiaríamos no solamente el propietario, sino además del propietario cambiaríamos el grupo. Esto sería con el comando chown como una ventaja, pero el grupo, cambiar el grupo de un fichero, tiene su propio comando de uso, que en este caso es el comando chgrp, que funciona de una forma similar al comando chown. Exactamente lo mismo, lo que hemos estado viendo con el comando chown, de hecho tiene las mismas opciones, tiene exactamente todo.
Lo único que pasa es que chown se utilizaría para el propietario y chgrp se utilizaría para el grupo, ¿vale? Recordemos, usuario, grupo, para el usuario chown y para el grupo chgrp. Chgrp, aquí. Chain owner y chain group, ¿vale? Si os fijáis, los acrónimos en inglés, chain owner, chown, chain group, chgrp, ¿vale? Y la sintaxis y la forma de trabajar sería exactamente la misma. Vamos al tema de cambiar permisos, ¿vale? Que sería, digamos, la parte más simpática de esto. Que es con el comando chmod. Ya hemos visto el comando chmod. Que me he perdido el ratón. Espera un momentito que se me está quedando un poquito pillado el ordenador. Vale, bueno, el comando chown es, o sea, el comando chmod es el comando que puede modificar los permisos de un fichero, ¿vale? Tanto un fichero como de un directorio, evidentemente. Entonces, se está quedando un poco guajado. Entonces, la sintaxis de este comando, pues vamos a verla rápidamente. Es chmod, opciones, los nuevos permisos y el nombre del fichero. También existe, al igual que el comando chown, existe la opción menos R mayúscula o menos recursive que aplicaría esos permisos a un directorio y a todos los subdirectorios, o sea, a todos los ficheros y subdirectorios que contendrían ese directorio, ¿vale? Vamos a ver un caso simple, porque chmod trabaja con los dos modos que hemos visto anteriormente en el sistema de permisos. Hemos visto el modo RWX y hemos visto el formato octal, ¿vale? Y chmod permite tanto establecer los permisos como en formato octal como en el formato original de chmod. Entonces, yo con chmod no me hace falta ya ser root porque mi propio usuario podría cambiar permisos, ¿vale? A lo mejor solamente puedo cambiar los permisos de los que soy propietario y root, sin embargo, puede cambiar cualquier tipo de permisos, ¿vale? Pero como no quiero hacer mucho trabajo con root, pues prefiero ser mi usuario. Vale, pues vamos a coger el fichero. Vale, voy a crear un fichero de permisos, ¿vale? Cuando yo creo un fichero nuevo de la nada, se me establecen unos permisos por defecto que vienen de un valor que se llama umask, ¿vale? No voy a explicar lo que es umask porque me tendría que llevar un ratito, pero bueno, básicamente los valores que tengo yo de umask puestos en mi sistema hacen que cuando yo creo un fichero de la nada, ese fichero va a tener unos permisos que son los siguientes. Yo, que soy el propietario, voy a tener lectura y escritura del fichero en cuestión. Entonces, yo voy a poder, un fichero que yo he creado, voy a poder leerlo y voy a poder escribirlo. Es lo lógico. El grupo, mi grupo, que en este caso, cuando nosotros creamos un usuario, se crea un grupo que tiene el mismo nombre que el usuario, pues el grupo mío solamente va a poder leer el fichero. Es decir, todos los usuarios que están en mi grupo solamente van a poder leer el fichero. Y el resto del sistema también solamente va a poder leer el fichero. Si os fijáis, RW para mí, R para el grupo y R para el resto del sistema. Es decir, que cualquier otra persona que no sea yo o mi usuario y que no estén en mi grupo que se llama Ignoto también, pues va a poder leer eso. Y cuando creo un directorio, pues por defecto voy a tener exactamente lo mismo, solo que le añadimos siempre la ejecución. ¿Por qué?
Porque yo voy a poder dentro de ese directorio leer y escribir, pero los demás solo van a poder acceder para leer. Entonces, la RX es que yo, cualquier otra persona puede acceder al directorio, pero que solamente puede leer el contenido del directorio, no puede escribir en él. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le cambio yo los permisos? Comando chmod. Entonces, yo digo, bueno, este fichero de permiso me parece que es un fichero mío propio personal y no quiero que nadie tenga acceso a él. ¿Cómo podemos hacerlo? O bien escribimos el formato octal del fichero o bien lo escribimos en la otra forma. Vamos a comenzar con el formato octal, que es el más sencillo, el más simple de utilizar. El formato octal, pues viene a ser de la siguiente forma. Yo digo, yo quiero tener lectura y escritura, ¿no? Entonces, si recordáis, la lectura y escritura, la R tenía el valor 2 elevado a 2, que sería 4, y la escritura tenía el 2 elevado a 1, que es 2. 2 más 4, 6. Vale, primer valor, 6. Primer valor, 6. Lo siguiente. Perdón. Vale, lo siguiente. ¿Lo siguiente qué sería? Pues sería, el grupo tiene lectura, pero yo no quiero que el grupo tenga lectura, que no tenga ni lectura, ni escritura, ni ejecución. Es decir, no quiero que tenga nada. Por tanto, un cero. Y para el resto del sistema también, cero. Quiero tener solamente todos los privilegios para mí. Pues pondríamos 600 y el nombre del fichero, permisos. Y una vez que le hemos hecho eso, si vemos otra vez el ls-lha, vamos a comprobar que efectivamente permisos ya no tiene ni el permiso de lectura para el grupo ni el permiso de lectura para otros. Entonces, hemos conseguido que este fichero no sea capaz ninguna otra persona, si por casualidad entra en el sistema, no va a ser capaz ni de listar el contenido, ni de ver lo que hay dentro, ni poder ejecutarlo, ni poder escribir en él, porque no tiene ningún tipo de permiso. Solamente el usuario ignoto, que en este caso soy yo, voy a poder leerlo y voy a poder escribir en él. ¿Vale? Esto sería la forma más fácil de emplear el chmod, formato octal. ¿Vale? Yo voy a mover permisos ahora aquí a permisos 2, porque os quiero enseñar otra cosa. Yo tengo ahora mismo el directorio, ¿vale? Permisos 2, que tengo lectura, escritura y ejecución para todo. Entonces, yo quiero decirle al directorio y a todo lo que hay dentro, bueno, para eso tendría que estar acorde. Voy a hacer un momentito el cambio dentro de permisos 2. He vuelto a establecerle a permisos lo que es la lectura, ¿vale? Lo que es la lectura, tanto en el grupo como en otros. Con 4, 4, el 4, recordad que es el valor de lectura. Entonces he puesto 6, 4, 4 y se ha añadido el bit de lectura, tanto en el grupo como en otros. Entonces, quiero desde el directorio 2, o sea, el permisos 2, quiero quitarle el permiso de lectura para el grupo de otros. Pues entonces, ¿cómo sería esto? Podríamos hacerlo en formato octal también, pero voy a enseñaros la segunda forma de hacerlo. La segunda forma de hacerlo sería el modo simbólico. Y el modo simbólico consta de tres componentes. Un primer código que indica el conjunto de permisos que se quiere modificar. El conjunto de permisos sería U para el propietario, G para el grupo y O para el sistema. Y A para todos, ¿vale? Estas palabras especiales serían user, group, other y all, ¿vale? Si comprensión en inglés, pues se entiende mucho mejor. Entonces, yo le voy a decir, yo quiero cambiar el permiso del directorio y de forma recursiva, por tanto, como hemos visto antes, la opción del recursivo es con menos R mayúscula. Y lo vamos a hacer en formato simbólico. ¿Qué quiero cambiar?
el usuario, el grupo o otros. Hemos dicho que le quiero quitar el permiso de lectura a tanto al directorio como a todos los ficheros que contienen el directorio. Entonces, primer grupo de usuarios que se vería afectado, el grupo Other, ¿vale? Que sería este grupo de aquí. Después, el segundo símbolo que indica si se desea añadir, borrar o definir el modo de un valor indicado. El código del tipo de cambio sería más para añadir un permiso, menos para eliminar un permiso o igual para definir un conjunto de permisos. Entonces, yo en este caso puedo o bien decirle menos para eliminar un permiso o puedo decirle igual y definirle un permiso, un conjunto de permisos. Y después tenemos los códigos de permiso, RWX. Por tanto, vamos a establecerle que le voy a quitar, en este caso, le voy a quitar el permiso de lectura, ¿vale? El permiso R. Entonces voy a decirle que para el grupo Others le quite el permiso de lectura. ¿A qué directorio? A permisos 2. Y ahora, si os fijáis, permisos 2 ya no tiene el permiso de lectura aquí, pero como lo he hecho de forma recursiva, si yo hago un ls-lha a permisos 2, vamos a ver que también, como se ha hecho de forma recursiva, al fichero también se le ha quitado el permiso de lectura para el grupo de otros, ¿vale? Esto sería el formato simbólico, la forma de modificar permisos de forma simbólica dentro del sistema, ¿vale? Y bueno, y aquí habría una serie de ejemplos de los parámetros de los enlaces simbólicos y diferentes formas de uso que podríamos tener, ¿vale?